Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos aquí a una emisión más, aquí en su noticiero Factor Deportes, hoy en este día, lunes 28 de octubre del 2019. Mi buen Gaby Gómez, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches, ¿cómo están? Paisanos y no paisanos de todo el país, ¿cómo están? La verdad es que tenemos una jornada interesante que platicar. Una jornada que para muchos fue la despedida, prácticamente la despedida de la liguilla. Para otros tienen menos posibilidad de calificar, el tema de lo que es Cruz Azul, que necesita hasta que Gorditas Doña Tina empate para que pueda calificar. Pero también hay equipos que con estos resultados, y creo que esta doble jornada que viene en esta semana les va a ser muy bien, ¿no? Sí, es crucial esta jornada doble. Hay que mencionar que tenemos partidos mañana, el miércoles y el jueves. Va a haber ahora toda la semana futbolera, vamos a estar platicando de fútbol. Zacatepec saca un buen resultado allá en Tamaulipas, creo que lo mantiene todavía dentro de los primeros lugares, o en el primer lugar, por ahí hay diferencia de goles, pero bueno, es buen trabajo de Ricardo Baliño, ¿no? Sí, tenemos liguilla, fíjate, tenemos liguilla en Liga de Ascenso aquí en nuestro estado, así es que hay que apoyar al Zacatepec. Exactamente, y sobre todo invitar a toda la gente que está siguiendo el programa, que nos comparta, que le dé por ahí, que nos regale un like, y a las empresas que se acerquen con nosotros para que puedan formar parte aquí de la familia de Factor Deportes. Importantísimo ahorita que las empresas que obviamente terminan un ciclo, termina el año, puedan iniciar una etapa nueva en lo que es enero y que inicien con nosotros, ¿no, David? Por supuesto, que se acerquen, aquí van a tener grandes beneficios, los va a ver muchísima gente en Morelos y por todo el país. Y Arturo, si me permites, quiero regalar estas tarjetas que tenemos aquí. Pues con una dinámica, yo creo que en el primer bloque lo vamos a hacer, ¿no? Por ahí vamos a ver, estén pendientes todos los del gremio arbitral o también las señoras, ¿no? Para expulsar al cuando llegue uno ahí ya medio pasado de copa. A ver, no, yo por eso ya cancelé mejor los teléfonos de casa. Recuerde llamarnos al 202-2926 para toda la gente, mandarnos un clip de voz a los teléfonos que aparecen en pantalla y nos vamos a un corte y regresamos para ver qué pasó en esta jornada número 15. Vámonos a un corte y regresamos aquí en su noticiero Factor Deportes. No se vayan. Resultados de la Liga MX ahora. Estamos de regreso aquí en su noticiero Factor Deportes, recordándole a toda la gente que estamos todos los lunes en punto de las 8 de la noche aquí a través de su televisión digital Factor Televisión, y nos vamos de lleno con la jornada número 15 de la Liga MX. Tenemos saluditos, nos vamos por aquí, dice Daniel Olivares, dice hello, mi buen Dani, te mandamos un gran saludo hasta allá, hasta Temisco, y esperamos ahí tu clip de voz para esta jornada número 15. Juan Antonio Rodríguez Anaya dice, buenas noches amigos de Factor Deportes, mi buen amigo Antonio, te mandamos un gran saludo también hasta allá, hasta Yautepec. Baby Flower, también Florecita, te mandamos un gran saludo, tenemos una plática pendiente por ahí, no te hagas. Miguel Ángel Félix López, saludos desde Culiacán, Sinaloa, a Gabriel Gómez, éxito en tus nuevos proyectos. Eres grande, Gaby. Te mandan un gran saludo, mi Gaby. Gracias, saludos hasta Sinaloa. Exactamente. Y saludos, buenas noches, profe Arturo. Ya conectado con la transmisión, nos dice Daniel Olivares. Cristo Vázquez, saludos, hermano. Ya se está robando por ahí el internet, mi buen Cristo. No, que no funcionaba. Ponte a trabajar ahí, Cris. Pues bueno, agradecerle a toda la gente que está aquí en la emisión. Y nos metemos directamente con la jornada número 15, en donde inició con un gran partido como lo fue Monarcas Morelia contra Santos Lagunas. Por ahí vamos a estar viendo los goles. Fue uno de los partidos relevantes de la semana, mi Gaby, porque pues fue de ida y vuelta y con una lluvia torrencial ahí, ¿no? Sí, buenos goles, ¿eh? Yo estuve siguiendo el partido el día viernes. La verdad que me gustó bastante la dinámica que tiene Santos. Es increíble, tiene un plantel vasto. Los cambios que hizo el entrenador, bastante buenos también, le ayudaron mucho, y fue un partido de ida y vuelta, ¿eh? Monarcas Morelia, le llega muy bien el olfato goleador de Sebastián Ferreira, a este jugador que, bueno, se dio a conocer más por los goles que metió en el Estadio Azteca, y hoy ha sido ya
contundente. Ahí estamos viendo prácticamente el primer gol de Ferreira y obviamente viene el empate por parte de Diego Valdés, que aquí, hasta aquí ahorita, el césped sí había sido factor, sobre todo por la gran lluvia que cayó ahí en Morelia, Gaby. Sí, por supuesto, tú lo sabes, se juega mucho más rápido, el control es menor y estaba de ida y vuelta. Prácticamente el equipo Monarcas necesitaba ganar para prácticamente poderse meter. Sin embargo, Santos, sabes que en cualquier jugada, tiro centro, mire cómo se levanta y pues prácticamente le gana totalmente. Hugo, ¿no? Rodríguez, mira nada más lo que apareció por acá, mi buen Mauro Quiroga, ahí los rojinegros del Atlas lo soñaron. Vete despidiendo de ese jugador, porque es un jugador letal, goleador nato, mira nada más. Ahí le ayudó un poquito el portero, sin embargo, creo que es su último torneo con el Necaxa. Fíjate que obviamente dentro del trabajo que está haciendo muy bien Memo Vázquez, creo que Mauro Quiroga ha sido el mayor beneficiado, sobre todo porque tiene buen desdoble por fuera. Y obviamente platicando también del equipo de Xolos, que Leonel Miranda aparece. Y este Ariel Nahuelpan, que este jugador pues ya prácticamente ya acreditado dentro de esta liga, hace el marcador. Y bueno, también en el partido de Querétaro, que le dio una pasada a los Pumas, ¿no? Un partido polémico por el tema arbitral. Creo que Oscar Macías tiene un arbitraje polémico, sin embargo, muy apegado al reglamento, ¿eh? Fíjate que ahí visitó dos veces el VAR, porque las jugadas no parecían con mayor dificultad, sin embargo, tuvo que revisar, y aún así, muchos estamos en desacuerdo en las decisiones, y muchos estamos de acuerdo con lo que decidió. Exactamente, ese gran gol de Enrique Triverio, que bueno, ya es un jugador que también ya es conocido, y otro de los marcadores de América en la cancha del Estadio Azteca, también le gana 2-0 al equipo de Puebla, pero también algo importantísimo para el América es ganar en casa, ¿no? Sí, por supuesto, tenía rato que no ganaba, muchos empates, y no la veía. Exactamente, pues bueno, aquí la despedida de Matosas, que ya aquí no se aburrió él, sino se aburrió la directiva. Hay unos problemas de corrupción dentro del fútbol, pero bueno, ya lo estaremos tocando más adelante. Aquí en León pierde 3-2, pierde el equipo de San Luis, y es un marcador que también para el equipo de San Luis le quita cualquier aspiración para poder estar en la liga. Un muy buen partido, la verdad, yo también lo estuve siguiendo, y fíjate que yo pensé que San Luis, por cómo lo venía veía jugando, pensé que se iba a ir arriba en el marcador y iba a ganar. Sin embargo, bueno, León, tú sabes que las individualidades pesan mucho, y ahí Mena pues se vio superior, ¿no? Sí, fíjate que bueno, aquí ya en el partido justamente estamos viendo dos goles muy similares del equipo de las Águilas del América por el costado izquierdo, y este juego de los Tigres contra Cruz Azul, que bueno, aquí el Cabecita Rodríguez define muy bien, y vendría el gol de Guiñac, en donde le dice que es eres mijo, le dice a al Corona, al minuto, ¿no? 90, todos pensamos que iba a ganar Cruz Azul, con ese triunfo se iba a tener posibilidades, y bueno, desgraciadamente le empatan al minuto 90. El equipo del Toluca también saca un buen marcador en casa, deja prácticamente fuera al equipo de Pachuca, pero bueno, algo que se ha destacado mucho dentro de la liga ahorita, por ejemplo, el equipo comandado por Ricardo Antonio La Volpe, es que en casa lleva dos partidos que ha sacado victoria, y sobre todo también que ha jugado bien al fútbol. Están llegando a la liguilla, están teniendo la posibilidad de calificar, y ya un poquito más con la idea de La Volpe. Pues fíjate que este partido fue importante para Pachuca, tenía que ganarlo porque prácticamente está en el lugar 10, sin embargo Toluca le gana, y Toluca está muy rezagado todavía, Arturo, yo creo que necesita, como dices tú, que gane los Palomas de Cibac, Gorditas Doña Tina, un milagro, y todavía existen posibilidades, sí, para que califique. Siempre cuando hay un mal inicio, siempre al final empiezan a costar los puntos, y hoy al equipo de Toluca esos descalabros en casa le están costando muchísimo. Y el último partido de la jornada, el equipo de Juárez pierde en casa contra las Chivas Rayas del Guadalajara. También las Chivas, pues bueno, un buen marcador, tenía prácticamente 11 meses sin ganar fuera del estadio Akron, y hoy gana, y creo que es un resultado que le llega favorable, sobre todo por toda la incertidumbre que se genera en el club, que la llegada de Peláez, que si ya tienen el 11 ideal, que si ya tienen prácticamente un nuevo técnico, ya lo está buscando Ricardo Peláez, y ahorita lo más importante es cerrar bien el torneo y ver si por ahí se pueden colar a la fiesta grande. Yo estaba viendo el partido y yo veía bastante bien a Juárez. Llega una expulsión y de ahí se cayó el sistema que tenía Gaby Caballero, y desgraciadamente ya no le funcionó, y iba ganando en el primer tiempo Juárez, después empieza a jugar con 10
y pues prácticamente las Chivas aprovechó, termina ganando 2-1. Yo le veo pocas posibilidades para que califique las Chivas. Sí necesita muchos cambios, Ricardo Peláez va a venir a reestructurar todo esto. Sin embargo, este torneo yo creo que ya se fue para Chivas. Se habla de muchísimos nombres, tenemos saluditos, dice David Aspeita Penchina, dice saludos profe Gabriel desde Pachuca, mucho éxito. Alberto Millán, saludos cordiales profesor, arriba el América y Cruz Azul, y sigue dando de qué hablar, dice. No lo arroyo, ese Gabo te manda saludos, y mi buen Aarón Ramos allá hasta Guatepec, saludos cordiales, te mando un gran saludo también hasta allá. Yo pues, también tengo saluditos. Irving Parra de Veracruz, mi querido amigo, un fuerte abrazo. Al Pichi del equipo de Palomas, ayer tuve la fortuna de arbitrar unos partiditos allá en Zapata. Y bueno, me dicen que te mandan muchos saludos, mi querido Arturo. Un el saludo. Famoso Vanas también, el mandó Vanas a saludar. Ahí. Así es que pues hay que acercarnos a esas ligas porque hay mucha gente que nos observa. Sí, a toda la gente de las ligas de Zapata, la Liga Elite también aquí de Cuernavaca. Tantas ligas que también nos vamos por ahí. ¿Sabes quién? Vuelta, también los hermanos Agal. Los hermanos Agal están bien metidos en el fútbol, por ahí están en un proyecto deportivo bastante bueno también. Vamos a invitarlos. Hay que invitarlos, hay que invitarlos para hacerle promoción a sus equipos. Dice Julia Alejandra Acevedo, también nos manda un gran saludo. Verónica Cuauhtémocín Salgado, te mandamos un gran saludo también. San Hub, saludos, dice, pues bueno, ya está la gente que está ahorita en la emisión. Pues esta jornada número 15, Gaby, prácticamente deja al equipo de los Reyes del Necaxa en primer lugar ahí, ¿no? Digo, hace frío en las alturas, todos los hidrorrayos ahorita estamos, pues agrandados, la verdad, ¿para qué te digo que no, mi Gaby? Bastante bien el Necaxa, bastante bien. Fíjate, jugando bien, creo que llega bien a la liguilla, un sistema en donde posiblemente muchos dicen que no luce de más, en este caso creo que es muy muy ordenado, muy precavido Memo Vázquez, los jugadores han entendido muy bien la hegemonía y el trabajo que tienen que hacer, cada quien está haciendo su labor y fíjate que gracias a eso también Necaxa está siendo prácticamente de las mejores ofensivas, digo muy un poquito abajo de el equipo de Santos Laguna, pero con Mauro Quiroga que va de goleador si en ese tienes torneo. Un goleador como Mauro Quiroga que mete 11 goles de 13 jornadas, 14 jornadas, prácticamente te tienes que meter a la liguilla, ¿no? Exactamente, y otro también relevante y que bueno, ya nos había acostumbrado Víctor Manuel Bucetich, pero Querétaro tiene en este momento 27 puntos, gran torneo de Víctor Manuel Bucetich, por ahí platicabas la emisión pasada de un Yair Pereira que muchos decían que ya no tenía pues mucho futuro dentro del fútbol, hoy resurge, varios jugadores están teniendo ese segundo aire y qué bueno por ellos porque obviamente en este equipo de Querétaro, en un estadio muy bonito, mi Gaby, el estadio de la Corregidora. Sí, un estadio ¿no? Azteca chiquito. Chiquito, pequeño. La verdad. Se acopla muy bien, un poco lejos los vestidores, ¿no? Ya, larguísimo. Ya, ahí ya ni calientas porque ya con la caminada ya llegas corriendo. Calientito para allá. Pero bueno, qué bueno por toda la gente de los Gallos que van en segundo lugar. Santos Laguna, qué bueno, ha trabajado garantía bien. Siempre. Lleva varios años ahí desde que le hicieron su nuevo estadio y que han trabajado bien, han invertido bien y la gente que ha llegado ahí dijo... como Furch, que ha sido uno de los jugadores importantísimos, por ahí habíamos visto a varios jugadores que bueno, han trabajado bien ahí en la comarca, León, de Nacho Ambriz. ¿Qué me dices de Nacho Ambriz? Nacho Ambriz, digo, obviamente necaxista, ¿eh? Tenía que ser, para estar en cuarto lugar. Necaxista ahí con Nacho Ambriz, gran trabajo también, no nada más de este torneo, sino de varios. Las Águilas del América, que bueno, están sacando buenos resultados en casa. Raro verlo en quinto lugar, ¿no? Siempre lo veíamos en octavo, ¿no? O no calificado. No, siempre lo veías peleando. Tenía varios torneos. ¿Qué está pasando en el América, Gaby? No sé. Ya como que la gente o los mismos jugadores, ¿será que le están haciendo ruido al Piojo? Yo creo que a veces se le acaba el ¿los sketch. ¿Los jugadores se cansan? Sí, se le acaba el sketch. A veces viene la falta de credibilidad. Creo que ha sufrido de muchísimas lesiones. Yo no creo que Henry Martin le guste mucho estar en la banca, sabiendo que está produciendo. Cada vez que lo mete gol. Cada vez que lo mete gol y obviamente le está respetando el lugar a varios extranjeros que yo siempre digo no tengo nada contra ellos pero siempre voy a pelear el lugar de un mexicano y en este caso pues bueno las Águilas del América siempre por estrategia, por negocio, por lo que sea siempre tiene un extranjero, hoy pues bueno están regresando algunos jugadores y creo que va a llegar bien a la liguilla. Ya que lo dices el goleo individual de la Liga MX lo comandan extranjeros. Exactamente, pues por ahí nada más está JJ Macías, que es de los mexicanos ¿sí? que están prácticamente en la pelea, pero bueno, sigue comandando el extranjero en la parte de goleo. Así es, Macías tiene 7 goles, el que va de líder es Mauro Quiroga con 11, Julio Furch con 9, argentino, André
Pierre Guignac, el dolor de cabeza de los árbitros. El papá de Corona. El papá de Corona. Que me oye, Chuy. Ya ves, que, ya ves que ni es bravo, ¿no? No, por poco y termina en tremenda bronca ese partido. Sí, exactamente. ¿Eh? Y otro de los equipos, mi Gaby, Tigres, con 24 puntos ya va en sexto lugar. Los rojinegros del Atlas, que llevaban varios torneos sin calificar y en una malas planeaciones que habían tenido, hoy están en séptimo lugar con 21 puntos y Tijuana se mete también a la pelea en octavo lugar con 21. Creo que viene una liguilla muy importante, todavía faltan algunos partidos, pero prácticamente pues varios ya tienen la calificación asegurada. Del 7 al 14 está muy muy apretada. Creo que del 7 al 14 tienen todavía posibilidad matemática. Sin embargo, si revisamos cada uno de los equipos que están en esa posición, nos vamos dando cuenta que tienen rivales muy complicados y por ahí se va metiendo Monarcas, por ahí se va metiendo Atlas, Tijuana, incluso Pumas también tiene posibilidades. Cruz Azul. Que viene jugando bien. Cruz Azul también tiene posibilidades, pero como dices, tiene un Ave María y muchas combinaciones para que pueda. Han dejado de ganar y ir puntos muy, muy sencillos, ¿no? Que ya tenían práctica, como el de este fin de semana, al minuto 90 te empatan. Digo, ya tenían 3 puntos asegurados, desgraciadamente. ¿Ahí qué pasa? Mira, yo digo que hemos tenido la experiencia de estar en cancha. Yo sigo pensando que le faltan esos líderes que anteriormente sobraban dentro de una parte defensiva, que eran los que tenían el cuchillo en los dientes, como bien decía, ¿no? Creo que les hace falta personalidad. Los defensas de Cruz Azul no han tenido esa personalidad de poder en esos minutos de presión, que son cuando uno como defensa te haces grande, siempre empiezan a flaquear, empiezan a dejar espacios. Anteriormente, digo, a mí me tocó una etapa en los Rayos del Necaxa que, hijo, para que te metieran un gol, yo creo que primero los acuchillabas, ¿no? Pero sí era un trabajo que se va haciendo y es una energía que desde la confianza del portero van derramando. En este caso, pues bueno, no ha pasado así con Cruz Azul y lástima porque la afición ya está muy 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 molesta y también ya muy lastimada. Yo analizo a Cruz Azul y siento que hay dos factores que tienen que trabajar mucho. Uno es el mental, que ya se sienten siempre que los van a empatar o que van a perder, y el otro es el control del juego. Tú lo sabes, siempre ya el minuto 88, 89, ya que se va a terminar el partido, empieza uno el control y el manejo, ¿no? De las situaciones, de los saques de banda, de los saques de esquina, de la pelota cuando la tienes en posesión. O sea, creo que no le puedes dar un saque de esquina fácilmente a Tigres porque te va a hacer un gol. Fácilmente balón parado, hoy se definen los partidos. Y ahí cayó el gol, una jugada maestra de Pierre Guignac, la baja de pecho, después se la quita al central y prácticamente de frente se la mete a Corona, ¿no? Exactamente, pues bueno, prácticamente los cruzazulearon de nuevo. Viene una doble jornada, inician los partidos el día de mañana. Vámonos un corte. Antes de decir, tenemos aquí saluditos de Julia Alejandra Acevedo López. Ay, saludos. Mi pelota. Saludos, profe Gómez. Dice mucho éxito en su nuevo proyecto. Serge Salomón Osorno, saludos desde Guadalajara, Gabriel. Mucho saludos, éxito. Saludos. Pues un saludo para toda la gente de Guadalajara y también en Centro y Sudamérica, la gente que nos está sintonizando y también a la gente que está en Estados Unidos, ¿no? Un gran saludo. Ahora sí, que te tocó estar por allá. Sí, mi David. Nos ven mucha gente. Mi hija es nuestro fan número uno en Nueva York. Pero mucha gente, mi familia está en Los Ángeles, también nos ven. Así es que fuerte abrazo para todos los que nos ven fuera del país. Exactamente. Pues vámonos a un corte y regresamos para seguir con esta jornada y este fútbol aquí en su noticiero Factor Deportes. No se vayan. Especialidades Veterinarias Páez y Estética Ohana brinda sus servicios de medicina preventiva, terapia neural, cirugías, limpieza dental. Contamos con servicio de estética profesional. Cortes stripping, plucking, colorimetría, cortes de la raza. Contamos con transporte con previa cita para brindarle el amor, tiempo y paciencia a tu mascota. Ubícanos en Avenida Palmira, número 18, a un lado de Comex, teléfono 01-777-312-3258. Recuerda, tu empresa, tu marca o tu negocio puede anunciarse aquí, con nosotros. Estamos de regreso aquí en su noticiero Factor Deportes, recordándole a toda la gente que estamos todos los lunes en punto de las 8 de la noche, aquí a través de su televisión digital, Factor Televisión. Y pues bueno, esta jornada, la verdad, Gaby, nos dejó muchísima expectación, pero bueno, vámonos del otro lado del estudio con nuestro buen amigo Juan Carlos Bustamante para ver esta zona deportiva.
Soy Juan Carlos Bustamante y es una cápsula más de Zona Deportiva para Factor Televisión. Iniciamos con información deportiva. Vamos a hablar en este caso de la AAA, nuestro deporte más extremo en México. El luchador La Parca sufre aparatoso accidente al lanzarse de la tercera cuerda e impacta su cabeza contra la valla que separa al público del ring. Sin embargo, Dorian Roldán da información durante una prensa que La Parca, en las próximas 48 horas después del accidente, fueron vitales para él, ya que no mostraba ninguna mejoría. Sin embargo, información nos comenta que ya está estable, ya recuperó el habla y el luchador tiene pensado regresar al ring después de una buena rehabilitación. Continuamos con más información. Nos vamos a Tokio 2020. Tokio 2020 integra en su programa a 4 deportes nuevos y 2 de regreso. Hablamos de la escalada, del surf, del skate y del karate, que son los 4 deportes nuevos que va a integrar Tokio 2020. Los 3 primeros deportes, Tokio decide que son unos deportes nuevos para el programa, que innova a la juventud deportiva para que puedan participar. El karate sabemos que es un deporte nacional para Japón y por eso está integrado en los nuevos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El béisbol y el softball ya estuvieron en los Juegos Olímpicos y están de regreso. Nos vamos con nuestro campeón del box, Saúl El Canelo Álvarez, quien se llevará una jugosa cantidad de dinero al pelear contra Kovalev. Está diagnosticada una cantidad fuerte, como lo son 40 millones de dólares, simplemente por subirse al ring a pelear. Pero sabemos que no nada más es simplemente subirse al ring. Sin embargo, Saúl El Canelo Álvarez puede arriesgar su vida a subirse al ring, puede ya no bajar del ring. Entonces, es considerable que nuestro campeón se lleve esta jugosa cantidad de dinero. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Recuerden seguir mis notas los lunes, miércoles y viernes por factortelevisión.com.mx. Un saludo a nuestro amigo Juan Carlos Bustamante del otro lado del estudio, que obviamente siempre dentro de esta información deportiva. Qué lamentable, ¿no? Lo de La Parca, siempre dentro del deporte hay un riesgo, mi Gaby, y pues bueno, en este caso le tocó a esta leyenda de la lucha libre. Sí, desgraciadamente sufrió esta penosa caída, pero bueno, siempre es un espectáculo y siempre hay un riesgo, ¿no? San Jab, saluditos, dice, saludos Gaby de parte del Troyer, arriba los Pumas, ya salieron, ya están viendo ahí el presidente. Casi descalificado. Mario Alberto Patiño Ávila, saludos y éxito, y tenemos aquí a Virán Avilés, también le mando un gran saludo ahí a mi cliente del FIFA, también ahí. Yo le voy a mandar saludos a Miguel Ángel Torres, nuestro querido amigo, a Gabriel García, a Víctor Mejía, Salvador Ramos. Amigos que nos están observando, ¿eh? Pues obviamente también. Y que estén pendientes por las dinámicas de estas tarjetas, mi Gaby. ¿Cuál va a ser la dinámica? Como ustedes saben, fui árbitro profesional. Estuve activo durante algunos años. Y quiero ver si tienen algún dato de su servidor. El último partido fue en el 2009. ¿Qué fecha del 2009 fue mi último partido como árbitro profesional? ¿En dónde me despedí? Y se las regalamos. El primero que se comunique y diga cuál fue la fecha exacta del último partido como profesional de Gabriel Gómez, se va a ganar estas tarjetas de árbitro, que obviamente vienen ya acreditadas y todo, ¿eh? No, son de la prevención del cáncer, la verdad. Entonces, para mí es un bonito recuerdo porque me las entregaron cuando supieron que mi mamá tenía cáncer y esta se las voy a querer regalar a mi gente. Exactamente, para toda la gente del gremio arbitral, y si no también a esos coleccionistas del fútbol, también que nos llamen aquí, recuerden, mandándonos aquí un mensaje, estamos en vivo, completamente en vivo, por Factor TV Fútbol, o por Factor Televisión, a toda la gente en redes sociales, o mandarnos una llamadita al 202-29-26 para que se comuniquen. La primera persona que nos dé esta respuesta exacta se llevará estas tarjetas. Pues bueno, Gaby, vámonos un corte y regresamos para seguir con Zacatepec y Liga de Ascenso. Vámonos un corte y regresamos aquí en su noticiero Factor Deportes. No se vaya. We'll be right back.
Zacatepec y Liga de Ascenso, iniciamos. Estamos de regreso aquí en su noticiero Factor Deportes. Recordarle a toda la gente que estamos todos los lunes en punto de las 8 de la noche aquí a través de su televisión digital Factor Televisión. Y pues bueno, nos metemos de lleno a lo que es la jornada número 11 de la Liga de Ascenso, en donde el equipo de Zacatepec visitó al equipo del Tampico Madero, esta Jaiba Brava del Tampico Madero, que en casa se ha hecho fuerte y le saca un empate, creo que valiosísimo, Gaby. Sí, un primer tiempo muy cerrado, la verdad es que los goles cayeron en el primer tiempo. Primero inició ganando el Tampico, después empata el Zacatepec. Desgraciadamente, este partido era muy importante. Sabemos que va a calificar el Zacatepec, pero para que se afiance y venga con confianza, faltan dos jornadas. Faltan dos jornadas, porque son 13 jornadas, son 14 equipos, y prácticamente se está terminando el torneo, tiene que venir con mucha confianza. Yo creo que tiene que apretar para tener buenos resultados en la liguilla. El partido que viene para Zacatepec en casa es fundamental. Tiene el primero, segundo, tercer lugar, que es Atlante, Zacatepec y Alebrijes, 21 puntos. Así es. El cuarto lugar tiene 20 puntos. Hasta ahí se van a definir los primeros cuatro, porque viene el equipo en quinto, Cimarrones, que tiene 17. Así es. Que con un triunfo y un descalabro de los primeros cuatro se mete directamente para los primeros lugares. Del uno a lo que es el séptimo lugar está prácticamente apretado. Zacatepec, es importante sacar este resultado en casa, que esperemos, porque la afición y por toda la gente que está asistiendo, que saque un buen resultado para quedar entre los primeros lugares y poder cerrar en casa, Gaby. Aquí hay que recordar que el Atlante contra Dorados es un partido pendiente por aquellos hechos allá en Sinaloa. Todavía no se juega esta semana, pero todavía falta sumar, ¿no? Dependiendo cómo quede ese partido. Yo espero que no gane el equipo del Atlante, porque sí, digo, en este caso se va a despegar. Se despegaría 3 puntos más, y obviamente tendría que ver Zacatepec lo que pasa en casa. Hay que ir a apoyar. Yo sigo insistiendo en que la gente tiene que demostrar este apoyo de este equipo, que ha estado trabajando bien de la mano de Ricardo Baliño, de Marco Capetillo, de Pachulo también, que está en la preparación física, y sobre todo de gente que ha venido aquí a dejar hasta la última gota de sudor dentro de la cancha, como es el tema también de Rodrigo Prieto, este goleador que ha estado bien, Gustavo Ramírez, que también ha sido dentro de la competencia y que también están trabajando muy bien. Que vaya la gente, Gaby. Sí. Quedamos hace 8 días que íbamos a llevar 2,000 gentes, no nos han mandado para el camión, así es que el frutzi, eso les no ha acordamos la torta y el frutzi. Nosotros vamos a estar apoyando en esta liguilla que va a ser importantísima. Nos están acostumbrando a buenos planteles el equipo Zacatepec, falta más identidad con el pueblo, ¿no? Exactamente, algo está faltando ahí. Yo creo que es más por la parte de mercadotecnia, de la directiva. Creo que está un trabajo muy casero, y creo que lo deben de llevarlo a todo el estado, algo muy importante para que la gente pueda asistir, pueda conocer a sus figuras y sobre todo también ver que el equipo vaya ganando. Tenemos saluditos, Leldi Olascuaga Hernández, saludos profesor, bendiciones. Saludo. Grésiga, te mando un gran saludo. Eric Fonseca, saludos profesor, también le mandamos un gran saludo, Miguel. Es increíble que nuestro estado, que es tan futbolero, que torneos de liga estatal, de torneos estatales, haya muchísima gente, se llene el Estadio Centenario, cualquier estadio donde se juega, y en Zacatepec pues, prácticamente pues 1,000 personas, 2,000 personas, no hay esa conexión con nuestro pueblo que necesita tanto nuestro pueblo como el equipo, ¿no? Y en un estadio tan bonito, la verdad es que ir al Agustín Coruco Díaz actualmente es llegar a la comodidad, tienes unos asientos decorosos, por ahí a lo mejor el sol es el que te pega. Nosotros sí platicábamos en algunas otras emisiones de ver ese horario en el que la gente pueda ir y disfrutar también de un gran espectáculo, que no le pegara tanto el sol, pero algo muy importante también es que la parte de la publicidad puedan pues distribuirla bien en el estado para que pueda ir gente de otro lado. Si ahorita terminara el torneo, Zacatepec le tocaría contra la UDG. Así es. ¿Tú crees, y dejo botando ahí la pregunta, ¿tú crees que le interesa al equipo que la gente vaya? Yo creo que por lo que han estado trabajando, no han hecho un trabajo como para que la gente vaya. Creo que están esperando que la gente llegue por convicción, por lo que ven, por lo que escuchan. Yo no he visto una parte publicitaria, por lo menos lo que es las zonas aledañas de Zacatepec. Yo no veo que haya una difusión. Hay un gran trabajo, hay un profesionalismo dentro de la cancha con todo el cuerpo técnico y jugadores. La prensa creo que ha sido un trabajo discreto. Este equipo era para que lo hubieran maximizado. Yo te puedo asegurar que ahorita allá en allá en Cancún, el Atlante está haciendo mucho auge, y yo te puedo
asegurar que en la liguilla va a estar lleno ahí el Agustín. Pues ojalá y Zacatepec tenga esa conexión con el pueblo morelense, porque sí lo necesita, va a jugar liguilla, entonces vamos a tener que estar ahí presentes para ver los triunfos de nuestro Zacatepec. Rodrigo Guerra dice, saludos Gaby desde Zacatecas, también te mandan saludito para Ruth Padilla, mija, te amo mucho, gracias por estar aquí en la emisión, le tuve que mandar el enlace, pero ya me vio. No, le mando un gran saludo a mi hija, a Ruth, a Andrés, un gran saludo a Eli, y también quiero aprovechar para mandarle una gran felicitación a mi amor, a Jessica Sánchez, te mando un gran saludo, una felicitación, ayer fue tu cumpleaños, ya un año más, ¿regalo? Pero bueno, regalito, ¿regalo? Ya sabes, sí, hay que cumplir ahí. Sí. Te mando un gran saludo, te amo mucho y gracias por compartir conmigo esta parte de la vida. Tinguiricho Brito, Guillermo dice, saludos, profes, también ahí de la Liga de Zapata y un buen amigo ahí, también de la Ricardo Calderón, esta liga tan emblemática en el estado de Morelos, Gaby. Bastantes, en la liga formativa hoy en día hay muchísimas, ¿te acuerdas antes cuando participábamos? No. La Ricardo Calderón y párale. Sí. Hoy hay la Liga Premier, la Superliga, la Elite, la Ricardo Calderón también, o sea, hay muchísimas ligas formativas hoy en día. Vamos a invitarlos también para acá. Tenemos otros resultados, Atlanta le gana 2-1 al equipo de Celaya, Alebrijes 1-1 empata con Mineros, Loros de Colima empata con Dorados de Sinaloa 1-1, Cafetaleros le mete 4-1 al equipo de Sergio Orduña allá de Yucatán, ya hablábamos de el equipo del Tampico Madero empata con el equipo de Zacatepec, Cimarrones pierde en casa con el recién llegado el Potro Gutiérrez. Así es, yo creo que tardía este ingreso de este entrenador que todos sabemos que es bastante bueno. Empieza a ganar, desgraciadamente este torneo ya no le va a alcanzar, pero se va a dar la oportunidad de trabajar, contratar refuerzos y tener un futuro bastante prometedor, ¿eh? Un saludo ahí al Potro Gutiérrez, que desearle todo el éxito. Se y armó también, de buen equipo, ¿no? Sí, y a Raúl Maldonado, creo que también ahí de preparador físico, una garantía para trabajar. Así y Leones es. Negros le gana al que no gana ni en rifa, al equipo de Correcaminos del maestro Reynoso. ¿Qué pasa, Siempre se dice que el profe Reynoso hace buenos equipos, que tiene... Buenos asados. Yo hablaba de equipos. Ya estoy ventilándolo. Yo hablaba de equipos de calidad, de grupo, bueno, también de asados. Pero eso ayuda también en ocasiones, sí, Arturo. Sí, también ayuda. ¿No? Ahí. Cuando haces un buen grupo se motiva y bueno, sales al campo y te sales a romper el alma. Hay unos aquí también de la Liga de Flores Magón cada 8 días en asado. Y no sabes, pierden, pero todos van en asado ahí. Le mandamos un gran saludo ahí a todos los del Mago y a la Liga de Flores Magón. Pues bueno, viene una buena jornada, en este caso para el equipo de Zacatepec, que pues bueno, es importantísimo que gane en casa para toda la gente que vaya al estadio, que los apoye, porque queremos liguilla, queremos ver el Agustín Coruco Díaz lleno y sobre todo queremos ver un equipo campeón ya aquí en Morelos. Sí, contra Potros Güem jugará en esta jornada. Vamos ahí a visitar ahí a Gabriel Caballero, a Potro Gutiérrez, perdón, y a Raúl Maldonado. Así es. Pues bueno, viene una jornada buena en Liga de Ascenso y estaremos pendientes. Y bueno, por ahí no tenemos todavía, Frank, ningún mensajito. A ver, la trivia otra vez. A ver, todos saben que fui árbitro profesional y quisiera preguntarles cuál fue la fecha de mi último partido cuando me retiré. Fue en el 2009, ya les ayudé, quiero que se vayan estas tarjetas. A ver, para toda la gente que se comunique, que nos mande un mensajito y la primera persona que lo sepa, le estaremos entregando aquí en el foro. En el siguiente programa lo invitamos, ¿no? Sí, si no le va a dar tiempo llegar. Yo creo que aquí lo vamos a invitar. Si viene de Tijuana o de Sinaloa, pues yo creo que no va a llegar en un ratito. Saludos para Tinguricho, dice Sara Noriega. Saludos, Gabriel Gómez. Un abrazo. Creí que fue el 17 de enero en el Estadio Victoria. ¿Quién fue? Sara Noriega. Sara Noriega. Dice, ¡ay, Sarita! Saludos, Gabriel Gómez. Saludos, un abrazo. Saludos. Creo que fue el 17 de enero en el Estadio Victoria. ¿Y de dónde nos...? No nos puso... Que nos diga de dónde. Que nos diga de dónde, a ver, de dónde es Sara. Pues bueno, vámonos a un corte. Regresamos para seguir con esta información aquí en su noticiero Factor Deportes. No se vaya. Finca Emiliano. Nos ubicamos en... Chiconcuac, Morelos. Encuéntranos en... Colonia Lázaro Cárdenas, calle 3 de Mayo, sin número. Contamos con capacidad para 37 personas. Amplias instalaciones con aire acondicionado, televisión, baño, sala y comedor, cocina equipada, palapa con asador y horno de leña. Amplio jardín con área de juego. Alberca con calefacción. Ven con tu familia. Invita a tus amigos. Realiza tu evento especial. Te esperamos.
Finca Emiliano, tu mejor opción. Búscanos en redes sociales. Recuerda, tu empresa, tu marca o tu negocio puede anunciarse aquí con nosotros. Estamos de regreso aquí en su noticiero Factor Deportes. Recordándole a toda la gente que estamos todos los lunes en punto de las 8 de la noche aquí a través de Televisión Digital Factor Televisión. Y pues bueno, ya platicamos del equipo de Zacatepec, platicamos de esa jornada número 15 de la Liga MX y hoy vienen estos temas a debatir, Gaby, que obviamente platicamos ahorita fuera de cámaras, en donde pues viene, aquí me vas a ayudar muchísimo, dice la nota: investigan conductas impropias en la parte del arbitraje. Hablamos del fútbol femenil, específicamente en este partido entre el equipo de Puebla y el equipo de Cruz Azul, en donde, pues bueno, la capitana en redes sociales se manifiesta y dice que hubo una conducta impropia por parte del arbitraje. Pero bueno, la capitana hace su mención y después se hace una investigación por parte de la comisión disciplinaria. O sea, no nada más fue la opinión de esta capitana, sino hizo eco en la federación, en la Liga MX Femenil. Y bueno, ya está en investigación, en comisión disciplinaria, este acto. Te comento, y la gente es bueno que lo sepa. Los árbitros, previo al inicio del partido, realizan un protocolo. ¿En qué consiste este protocolo? En visitar a cada uno de los vestidores de los equipos que se van a enfrentar para revisar el equipamiento básico que debe utilizar en el partido. Sin embargo, la Liga MX Femenil, ustedes lo saben, hay muchas señoritas y jóvenes que están arbitrando para poder revisar ese equipamiento. Desgraciadamente, llega el cuarto árbitro. No sé qué haya sucedido, porque nosotros no sabemos qué haya sucedido, si se pasó, como dice en la opinión y la investigación que están realizando. Él tiene que revisar el equipamiento de las señoritas. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, algo no vieron mal las señoritas, algo no les gustó, y pues yo creo que pusieron un poquito de su cosecha, porque el cuarto árbitro, que fue hombre, quien visitó estos vestidores, algún comentario extraño, raro hizo, y pues desgraciadamente se lo echaron en contra y ahorita está en investigación. Así es que este protocolo se tiene que realizar en cada uno de los partidos. Sin embargo, no sé qué haya sucedido para que estas niñas se quejen pues de esta manera del cuarto árbitro, ¿no? Aunque obviamente todo esto se genera en redes sociales, viene después una investigación. Yo pienso que si dentro del protocolo normal, que eso lo viven ellos cada 8 días en la revisión del árbitro, algo lo ven inapropiado, tienen que hacer un reporte que se pueda meter en la cédula y se pueda llevar investigación desde el momento del partido. Qué bueno que la Federación Mexicana de Fútbol, en este caso por medio a lo mejor de las redes sociales y de la opinión de la capitana, hace este tipo de investigaciones, porque también es importante que en esta parte del fútbol femenil puedan tener ese tipo de protección y esa confianza. Yo creo que no nada más de las jugadoras, sino también del padre de familia o de la pareja, porque algunas ya tienen su pareja estable, que puedan tener la confianza de que están bien cuidadas, de que es un trabajo profesional, y si hay algo inapropiado que en la investigación pueda salir, creo que se debe de sancionar, ¿no, David? Sí, ojo, no estamos ni de acuerdo con lo que hizo el árbitro ni con las señoritas. La verdad es que nosotros también estamos a la espera de lo que termine la investigación. Sin embargo, es importante que la gente sepa que sí se realiza un protocolo previo al inicio del encuentro. Algo se vio mal, desgraciadamente, para el árbitro y para las señoritas, ¿no? Entonces, pues hay que esperar la determinación. Yo conozco al cuarto árbitro, dudo mucho que se haya sobrepasado con las señoritas, sin embargo, pues hay que esperar, no puedo meter las manos al fuego por él, ¿no? Sí, es un tema muy serio, hay que esperar la investigación, hay que esperar lo que pueda la Federación Mexicana de Fútbol pueda argumentar en su reporte, pero lo que sí viene es de hecho, qué bueno que se toman este tipo de medidas, sobre todo, puede ser culpable o inocente, pero que se haga la investigación, eso es muy apropiado, Gabriel. Aquí preguntan que qué se revisa. Se revisan las licras, por ejemplo, que en ocasiones, que en muchas de las ocasiones se ponen los jugadores y jugadoras debajo del short, ¿sí? También se revisan las mallas térmicas que traen debajo de la playera o jersey que utilizan. Entonces, todos esos equipamientos, los artículos peligrosos que puedan ocasionar un daño
tanto para ella como para otra señorita. El calzado también, el calzado, las calcetas. O sea, todo eso es lo que se revisa previo al inicio del juego. Entonces, esto sucedió previo al inicio y después se queja, ¿no? Entonces, vamos a esperar la determinación que dice la comisión disciplinaria. Ojo, que la comisión disciplinaria va a tener que escuchar a las dos partes, tanto al árbitro, a los árbitros involucrados, como a las señoritas que también se están quejando. Entonces, de ahí van a tomar una decisión y, bueno, la van a hacer pública seguramente. Sí, qué bueno, digo, que sea lo mejor para el fútbol y para el fútbol femenil. Pues bueno, estaremos a la espera. Y otro de los temas que estuvo votando muchísimo en redes sociales es el tema de este técnico del San Luis, Matosas, ¿no? Que vino aquí a México, pues un poquito aburrido, de Costa Rica, se aburrió en Costa Rica y se vino para acá. Hace 8 días, ¿eh? Y, pues queda fuera, queda cesado. Un poquito por los resultados, que San Luis no ha caminado bien, perdió en casa contra el equipo de Querétaro, hoy pierde en León, 2 partidos al hilo, prácticamente están fuera de liguilla, y agregamos ahí un tema muy delicado que es el tema de la corrupción desde del fútbol, en donde, bueno, una televisora ventila una conversación en donde este equipo se trabaja con promotores. La verdad no es un tema que a mí me cause asombro, creo que los que hemos estado inmersos dentro del fútbol sabemos el manejo que se puede hacer, no nada más dentro de un equipo, sino también de los promotores que manejan ciertos equipos, pero no había sido tan ventilado o tan puesto a la deriva, en este caso como con Matosas, que bueno, viene en este caso a alterar pues la credibilidad dentro del fútbol. Si aún así con todo lo que ha pasado no la hay, creo que ahorita queda también más en duda esa credibilidad en nuestro fútbol mexicano. Así es, yo quiero separar en dos a Matosas. Uno, el tema deportivo, y otro, extracancha. El tema deportivo creo que ha dado resultado en los equipos que ha estado. No le fue bien en Costa Rica, sin embargo, en México siempre se ha mostrado con buenos equipos, le han armado buenos planteles. Tiene una estrategia y una táctica bastante buena, que pues ya es campeón del fútbol mexicano. Sin embargo, creo que todo eso se está opacando por todo lo que hace extracancha. En León hizo y deshizo. Prácticamente, yo tengo muy buenos amigos en León y me mencionaban algunas cosas que no me voy a meter en lo absoluto, sin embargo sé que todo eso influyó para que saliera de León. Y bueno, después vienen con este tema de la corrupción que es bastante grave y creo que eso le va a afectar no en San Luis, sino de aquí en adelante. Le va a opacar todo lo que ha hecho, esto puede... No quiero decir que terminar su carrera en México, no tampoco me quiero aventurar, sin embargo sí le va a costar trabajo regresar a México. Sí, tendrá que aclarar todo este tema, tendrá que disipar cualquier duda para que pueda ser contratado, yo creo, en México. Y en este caso, como el San Luis es filial del Atlético de Madrid, pues también en gran parte lo quitan para quitarse ese problema. Creo que ya San Luis le ha causado muchos problemas a esta parte del Atlético de Madrid con la Gresca o la grilla, la campal que hubo hace 8 días, y hoy con este tema sí, creo que queda. Yo escuché al presidente y él estaba muy contento con su trabajo, desgraciadamente dice no podemos involucrarnos en un tema que no nos corresponde, un tema muy grave que es la corrupción, y decidimos por ambas partes pues que él se vaya a arreglar sus asuntos y nosotros con nuestros problemas que tenemos, ¿no? Ahora, ¿tú crees que la designación de Luis García, el doctor... No, esté coherente para ir al Atlético de Madrid? Bueno, en este caso, para el San Luis. ¿Hablas del comentarista? Sí, está como técnico interino. Es una persona que se llama igual que él, sin embargo, ya vi yo un mensaje que hizo en Twitter y en Instagram, sarcástico, dice, agradezco, pero tengo trabajo. Otra persona, ¿no? Dice, profesor Luis García, pero no se crean de esos comentarios. No, Arturo, no des informaciones falsas. Sara Noriega dice, desde Manzanillo, Colima, la que está viendo. Tenemos aquí a Abraham Gómez, 17 de enero del 2009, Necaxa contra Pumas, para que lo se va a ir con la persona que haya contestado. Antes de que nos vayamos, le decimos sí. Sí, el siguiente sí, corte, sí, ok. Alfredo Figueroa León, saludos, profe Gaby, el mejor de los éxitos, saludos desde Tijuana, Baja California. Gracias a Tijuana. Miguel Ángel Beltrán Morales, amigo, un abrazo, bendiciones, arriba el Cruz Azul, Gaby Gómez. César García, saludos, amigos. Saludos, dice Miguel. Hello también, César García. Pues bueno, ya tenemos ahí 2 fechas, ahorita en el siguiente. Hay 4, porque acá. Ah, tenemos 2. Nos están diciendo que ya también mandaron 2 personas las fechas, y antes de que nos vayamos, vamos a decir quién gana. Exactamente, pues vámonos a un corte, regresamos aquí en su noticiero Factor Deportes. No se vaya. Anúnciate con nosotros. Tu empresa o negocio puede estar aquí.
Decídete y contáctanos al teléfono 777-202-2926 y 777-287-4010. Factor Televisión. Estamos de regreso aquí en su noticiero Factor Deportes, recordándole a toda la gente que estamos todos los lunes en punto de las 8 de la noche aquí a través de su televisión digital Factor Televisión. La misma Viviana que nos anda ventilando, ¿no? Hace 8 días me agarró acá sacándome el mocasín y hoy ya ahorita me están hablando acá. Tenemos aquí otro saludito, Fernando Castro dice, saludos desde Taxco, Guerrero. Muy bien, Fer. Saludos a toda la gente de YouTube también que nos sigue en redes sociales, los que están también en Facebook, que nos compartan, que nos den like. Que y nos manden un mensaje de voz, no hemos tenido ningún un clip mensaje de voz, hoy no hubo, ¿qué pasó ahí con mi buen Daniel Olivares? ¿Tenemos algún clip de voz? A Vanessa Alcázar, que nos está viendo también, un fuerte abrazo. Pues a toda la gente que hoy ha estado dentro del programa, antes de despedirnos estaremos dando el premio aquí de estas tarjetas. ¿Tenemos un clip de voz, Miss? Sí. A ver, vámonos a ver. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, profe Arturo y el profe Gabo? Sí, el partido de la jornada número 16 para mí es el Tigres contra Toluca, ya que Tigres marcha como sexto lugar en la tabla y pues Toluca está pasando por un momento lamentable con la salida de la Volpe, entonces hay un desequilibrio. Y para la jornada número 17 el partido va a ser, para mi punto de vista, América Santos, ya que ya existe una rivalidad entre estos dos grandes equipos. Entonces me quedo con esos dos partidos de la jornada número 16 contra Tigre, el partido a seguir Tigres-Toluca, y jornada 17 América-Santos. Esos son los dos partidos correspondientes a cada jornada con los que me quedo yo. Ya veremos las opiniones de ustedes y del público. Que tenga bonita noche, gracias y un fuerte saludo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo a nuestro amigo Daniel Olivares aquí de Temisco, Morelos, que siempre nos da su punto de vista. Y precisamente la jornada número 16 viene Santos Laguna, que inicia el día de mañana, Gaby. Santos Laguna contra el equipo de Querétaro. A mí me gusta mucho ese partido, ¿no? ¿Ahí? Santos-Querétaro. Yo me quedo con ese partido porque se está... Voy Querétaro, ¿eh? ¿Vas Querétaro? Voy Querétaro ahí. Fíjate, le va a ganar en casa ahí los de Víctor Manuel Bucetich. A Santos, a Santos. A fíjate, Santos, sí, estoy aventurado hoy, estoy aventurado. Bien. Va a estar bastante bueno ese partido. Veracruz-Puebla. Equipos coleros. Coleros, no, ¿qué? No vayan a decir coleros, que estamos coleros insultando a gente. ¿A quién le vas ahí, Veracruz? Yo creo que ese está bueno como a las 9 de la noche para dormir, ¿no? Digo. San Luis América, ahí va a estar bueno, ¿eh? Ese es a puerta cerrada, hay que acordarnos por los incidentes que sucedieron en la jornada pasada, porque la invasión y ya la comisión disciplinaria. Ese primer partido son dos, hay que recordarlo. Después también juega San Luis contra Necaxa y también va a ser a puerta cerrada. Es lo mismo, ¿no? Yo con mis rayos. tenemos mucha gente ahí. Pero está muy cerca San Luis y Necaxa. Sí, no, entonces no, era para una buena entrada. Millones somos de rayos, nomás que no tenemos mucho. ¿Dónde? Puro ejecutivo. Anda trabajando. Yo conozco a 3 o 4 nada más. Otra. Y tú estás entre esos 3 o 4. Y uno ya se murió, don Ramón. No, no. Don Ramón. Pumas contra Atlas, ahí duelo de canteras, aquí en Ciudad Universitaria. Siempre son atractivos esos duelos, es un clásico siempre de canteras, ¿sí? Porque por la dinámica que siempre muestran estos dos equipos, ¿eh? Pachuca contra el equipo de Monterrey. Ya con sus últimos cartuchos, los dos equipos. Monterrey está muy debajo de la tabla y necesita ganar. Pachuca de igual manera, ya sabes que en esa tabla de posición están muy pegados, así es que necesita uno sacar diferencia. Chivas contra Xolos. Chivas, pues Chivas tiene, todos los que le siguen son finales para ellos, porque se están cuidando para tener el contrato del próximo torneo. Viene... A ver, Peláez va a ser limpia, ojalá. ¿Cómo se caracteriza Peláez? Con decisiones importantes y fuertes. Y Chivas, tú sabes que tiene mucho jugador estrellita y hay que sacarlo o cambiarlo de equipo. Yo creo que le viene bien la llegada de Ricardo Peláez ahí a Verde Valle, en donde obviamente van a empezar a trabajar de una manera muy diferente desde la parte técnica. Creo que la disciplina va a ser fundamental para este equipo. Se va a acabar, como dices tú, la estrellita, el peinado, el tatuaje. Ahora sí, yo creo que vamos a ver un equipo de las Chivas que, bueno, ya la afición lo está esperando. La característica de Peláez son las decisiones siempre importantes. Exactamente. Tú conoces a este tipo de personas. Decían que cómo era posible siendo americanista, y después pasó por Cruz Azul y ahora en Chivas. Equipos importantes de nuestra liga
de mucha tradición, están escogiendo a una persona que saben que tiene un carácter fuerte, que se acaban las estrellitas y que empieza a hacer una buena limpia. Así es que necesitas hacer cosas diferentes para que te vaya de manera distinta. Tiene rato que no califican las Chivas. Así exactamente. Es que... Tigres contra Toluca. Tigres-Toluca también un buen partido. Tigres, por supuesto, que es favorito en papel. Toluca prácticamente está fuera, está en el lugar 15 con 16 puntos. Sin embargo, pues tendrá que hacer su lucha también, ¿eh? Morelia contra el equipo de Ciudad Juárez, que... Morelia pues está dando un excelente torneo, sin embargo, pues tiene que ganar, está en el número 9 con 20 puntos. Y el último partido de la jornada, el próximo jueves, será Cruz Azul contra el equipo de León. Bastante atractivo. Regularmente se ponen buenos en León esos partidos, porque Cruz Azul tiene bastante afición en la provincia. En provincia, y siempre es un lleno asegurado, es como contra Pachuca. Cruz Azul va a Pachuca y siempre está lleno, ¿no? Pero, pues, León, por supuesto, que visita la ciudad y va a tener que sacar el triunfo porque para, pues, prácticamente afianzarse dentro de la liguilla, ¿eh? Y Cruz Azul con sus últimos cartuchos, digo, ya los cartuchos ya medio... ¿Quemados? Medios quemados, ya algunos ya le echaron otra vez pólvora, ¿no? Pero tenemos ahí. ¿Tenemos más saluditos, Gaby? Sí, a Gabriel Rosas, que no, americanista, por cierto. Un fuerte abrazo. Entonces, van a decir que no queremos a la América. A Connie Vélez también le mando un gran saludo. Suegra, le mando un gran saludo hasta allá, hasta Catepec. Tengo que reportarme, diga, si no. ¿También regalo? Ah, sí, también regalita ahí con la. Yo estoy acomodando regalos por todos lados. Un gran saludo ahí a toda la gente también de Catepec y a la familia. Pues bueno, una jornada, empezaremos el día de mañana, veremos qué tal el partido, a ver si le atino ese Santos Laguna contra el Querétaro. Voy Querétaro para la gente que quiera echarle ahí unos taquitos, estamos ahí pendientes. Y mis Rayas del Necaxa, pues bueno, esta semana le toca ir a la banca, no juegan. Digo, Mauro Quiroga necesitaba ya unas vacaciones pagadas. Descanso. Lo vamos a mandar ahí. ¿Quién sabe si le puede afectar, Porque ya viene el cierre del torneo y quién sabe si este descanso le puede afectar. Yo te quería hacer un comentario. Saliendo de casa hace unos minutos, estaba viendo el partido entre México y Paraguay en el Mundial Sub-17 que se está celebrando en Brasil. Como la gente ya sabe, hemos sido campeón de esa categoría, ¿no? En 2005 en Perú, 2011 aquí en México, cuando le ganamos a Uruguay en el Estadio Azteca. ¿Te acuerdas de la Momia Gómez? La Momia Gómez. Aquel que se puso el vendolete. Aquí anduvo grabando con nosotros la Momia Gómez. Bueno, sí, pues, ¿cómo promocional? No te vas a acordar entonces. Entonces hay que decirle a la gente que hay que seguir este mundial porque también es interesante. Son las próximas figuras de la Liga MX. El próximo programa podemos meter a debate a ver por qué esas selecciones de sub-17 no llegan todos, en este caso, a primera división, o no todos destacan. Fíjate, ¿no? del 2005 está Carlos Vela, jugó Carlos Vela, César Villaluz, Efraín Juárez, Ever Guzmán, que conoces perfectamente a Ever, Héctor Moreno, Giovanni Dos Santos, que prácticamente todos fueron figuras y son figuras todavía actualmente en sus equipos. Del 2011, Carlos Fierro, Julio Gómez, Kevin Escamilla, que son nombres que en su tiempo los escuchamos, ahorita ya no, Espiricueta, que todavía por ahí está en Liga de Ascenso, Antonio Briseño, que es el pollo que está jugando en Chivas, que ahorita está suspendido, y Giovanni Casillas. Entonces, pues, ¿por qué? ¿Por qué algunos se quedan en el camino y por qué otros figuran? Tenemos comentarios, yo no los tengo acá, dice Juan José Gómez. Dice, éxito, Gaby, y un abrazo también, Juan José Gómez, Sepúlveda. Saludos. Ah, muy bien, mi Cris, un saludo hasta, creo que estás en el extranjero, te mando un fuerte abrazo, amigo. Cris Salazar, mándanos un boleto de avión por si es en extranjero para asegurarnos ahí a con Juan, los nombres de no sé si sea Juan José Gómez del Oro, allá de un pueblo mágico. Gómez Sepúlveda, del Oro, de allá un pueblo mágico. Nos ha estado invitando, así es que vamos a armar una retita y a ver si no, podemos ir. No, por ahí le caemos sin ningún problema. Yo a jugar, yo no quiero. Víctor González, también mi buen Víctor. Néstor González. Dice, fuerte abrazo, aquí tenemos, amigo. Dice Néstor González. Saludos, Gabo, mucho éxito en estos nuevos proyectos. Excelente programa y ahora en adelante no me lo perderé. Perfecto. Cris Salazar, de Dallas, Texas, ya extraño mi México, dice mi buen Cris Salazar. No, vente a echar unas gorditas acá. Doña Tina nos está esperando en el Exactamente. Mercado. Exactamente. Pues bueno, muchísima información, Gaby. Estaremos pendiente también de este Mundial Sub-17 y este resultado de la selección contra Paraguay. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que viene también en esta jornada número 16 de la Liga MX y sobre todo estar pendiente de Zacatepec.
Ecatepec, porque esta semana es crucial para ellos. Sí, fíjate que el jueves juega contra Italia, México contra Italia. El partido de hace un rato fue Paraguay-México, empatan a 0 goles. Después jugamos contra Italia el día jueves y el domingo contra Islas Salomón. Es la primera vez que califica a un campeonato mundial este equipo, este país, Islas Salomón. Se están peleando entre Paraguay y México a ver cuántos goles le van a meter. Muchos pensarían que son los partidos muy sencillos, pero a veces son los que más se complican. En ocasiones, estos equipos que no tienen nada que perder son los que más se dificultan. Sí, porque no tienes el conocimiento de quiénes son los que vienen a jugar. Si de por sí no hay mucha información en estos mundiales de sub-17, pues mucho más, digo, con estas Islas Salomón va a ser más complicado, son gente de genética fuerte, veloz, y que siempre un buen plan estratégico por parte del equipo mexicano va a ser importantísimo. Sabemos que debe de ganar, pero bueno, todos los partidos hay que jugarlos, Gabriel. Partido crucial contra Italia, este jueves, para que ya prácticamente ir con Islas Salomón a un empate, un triunfo, para poder calificar. Dice Cris Salazar, ya están los 3 boletos, ¿eh? Ya estamos para Dallas, Texas, luego. Órale, ya se armó la tripleta. Lo bueno que yo ya me traje la maleta, yo no tengo ningún problema. Talemos dice, te apuesto a que no gana, dicen por allá, Juan Antonio Rodríguez. Tenemos ahí saludos, Frank. Saludos al profe Gabriel Gómez desde Huamantla, Tlaxcala. Huamantla, Quique, fuerte abrazo, a ver qué día nos invitas, hermano. En WhatsApp, ahí le mandamos un gran saludo. Tenemos también al profe Benny Ferreira ahí, al saludo. Al profe Benny desde Querétaro. Dice, saludos, crack, sí, ahí está mi buen Benny. Profe Benny, le mandamos que se te pega, ya vi que regalas chamarritas. Sí, pues, y por acá no ha llegado ni una ahí nada, para la afición. No regalas nada, hermano. Rubén, también saludos a ambos y un abrazo también. Rubén RCG, le mandamos un gran saludo ahí. Saludos, Rubén, acabo de saludarlo yo también. Un saludo al chino también ahí, a tu chavo. Pues bueno, prácticamente estamos por terminar. ¿Algo que le quieras decir a toda la gente, Gaby? Pues nada, que nos siga, que nos acompañe en esta aventura que tenemos, mi querido Arturo, del fútbol. Nuestro fútbol morelense siempre está por encima de muchos, aunque les duela. Sí. Y que se acerquen las empresas, que se acerquen las ligas para que demos aquí sus partidos, sus roles, sus estadísticas. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Exactamente. Saludos a toda la banda ayer, ¿no? Que estuviste ahí con ellos. Sí, Palomas. Llegan a las 8 de la mañana y se van a las 8 de la noche. Sin nombre. Eso tiene jornada. Jornada aquí. Sin afectar a nuestros cuates. Sí, por ahí dicen algunos, voy a la Talacha, pero van en el mismo lugar, ¿no? Nada más. Sí, pero estuvimos en el Francisco Alba, hay equipos importantísimos, el Gold Time, está el Deportivo Francia, el Deportivo México, Palomas, vaya, hay un, el Mineiro, que trae también a toda la Talacha ahí que nos encontramos. Híjole, estaba un poquito fangoso porque ya sabes las lluvias. Sin embargo, jugamos y arbitramos, pero sí con singular alegría, ¿eh? Dice Alex Safe Talavera Bustos, saludos Gaby de parte de Alex del Cecate 57. Abraham Gómez, saludos a ambos, fuerte abrazo y bendiciones. Benny Ferreira, jaja, cuando me inviten prometo llevarles una al programa. Ah, ya se amarró, ¿eh? Ya se amarró mi profe Benny ahí. Ya se comprometió. Saludos mi Alex del Cecatis, gracias por el favor que me hiciste hace rato. ¿Tenemos ya ganador, Gaby, de esas tarjetas? Sí, por supuesto. Como bien lo dijo Sara Noriega, el 17 de enero en un partido Necaxa, por cierto. Y fíjate algo chistoso. Yo debuté con Necaxa y me voy con Necaxa. Te dije, o sea, todos tenés, iniciaste. Y no le voy al Necaxa. Tienes ahí ese pasado necaxista. Se me hace que eres necaxista de closet, Gaby. No, fíjate es algo muy curioso. Miss Viviana sí estaba y hoy tiene ahí a Ortiz de Pinedo en una imagen con una veladora. ¿Ah, sí? Y su player el Necaxa ahí también. Pues fue el 17 de enero del 2009 en ese partido. Ahí colgué el silbato y pues fue mi último partido como árbitro profesional. Vamos a ver cómo se las hacemos llegar a Manzanillo, Colima. Exactamente. Felicidades a Sara. A Sara Noriega. Sara Noriega. Ahí le haremos llegar estas tarjetas. Tarjetas aquí. Las vamos a firmar, ¿no, Gaby? Para que. Sí, por supuesto que sí. Pues bueno, agradecerle a toda la gente que estuvo en la emisión. Nos vemos el próximo lunes. Hablaremos de esta doble jornada y también estaremos ahí en redes sociales en esta semana dándoles información de esta doble jornada y también de los entrenamientos del equipo de Zacatepec. Mi Gaby, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos de aquí 8 días. Nos vemos hasta el próximo lunes. Hasta luego.
especialidades veterinarias PAES y Estética Onjana brinda sus servicios de medicina preventiva, terapia neural, cirugías, limpieza dental. Contamos con servicio de estética profesional. Cortes stripping, plucking, colorimetría, cortes de la raza. Contamos con transporte con previa cita para brindarle el amor, tiempo y paciencia a tu mascota. Ubícanos en Avenida Palmira número 18, a un lado de Comex, teléfono 01-777-312-3258. Anúnciate con nosotros. Tu empresa o negocio puede estar aquí. Decídete y contáctanos al teléfono 777-202-2926 y 777-287-4010. Factor Televisión.